Los niños disfrutan actividades simples como saltar, correr y brincar. Los psicólogos de desarrollo dicen que cuando se le añade música y movimientos organizados a esta mezcla, se le ayuda a los niños a desarrollar habilidades de conducta importantes. Irene Sanz tiene más sobre cómo los padres pueden extender estas actividades básicas. Para esos niños y sus madres, cantar, moverse y bailar es el momento más importante de la semana. Música Juntos, un programa de larga trayectoria de música y bailes, se enseña en 2.000 comunidades. El psicólogo de desarrollo Adam Winsler y sus colegas analizaron cómo las clases de música y movimientos organizados pueden estar relacionadas con la capacidad de niños entre 3 y 4 años a controlar sus impulsos. 90 niños participaron en los estudios. La mitad participaron en programas de música y movimiento. Todos los niños recibieron exámenes de autocontrol y los investigadores encontraron que aquellos que tomaron programas de música y movimiento eran más pacientes, bajando sus voces y prestando atención. Winsler dice que los padres pueden buscar oportunidades para cantar, bailar y moverse con sus bebés, aprendiendo sobre diferentes tipos de música hasta en casa. Después de unas semanas de clase, algunos padres notaron cambios en sus hijos. Estas conductas los ayudarán en la escuela y en su futuro. Irene Sanz, reportando. Según investigadores, los niños de este estudio en particular eran blancos y de clase media, pero estudios de niños de otras razas mostraron un enlace entre la música y funciones importantes como habilidades para la lectura.